Señores, Don Chepo sigue haciendo de las suyas y no quiere darle ni para el desayuno del hijo. Nos han llegado unos chats reveladores y unos videos también. Primero vamos a rodar el video, veamos la graficación, donde se lo ve a él efectivamente en uno de los supermercados más importantes del país, llenándole la refrigeradora a su novia, la venezolana. Sin embargo, al hijo no le quiere dar ni para el desayuno. Y ahora pongamos los chats para decir qué fue lo que está pasando y de qué manera lo increpan a Don Chepo. Ahí está, a la izquierda empezamos y dice: ok, no vas a mandar para el lunch que te pedí y prometiste dar, asumo ya no, por la declaración de mi mamá. Bueno, hoy viene la trabajadora social, esto sería de Carolina Jaume. Luego dice: lo que tengo todo aquí no lo podías llevar a Enigma. A ver, lo tengo todo aquí, no lo podías llevar a Enigma. Y le responde: lo puedes mandar en taxi, yo tengo alguien de confianza que pueda hacerme la carrera. A lo que Don Chepo en el chat de en medio responde: me estás extorsionando. Y luego la Jaume respondería: no me pagan tu pensión. Y le dice: para que te enteres, extorsión es una presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. ¿Dónde está la amenaza en hoy? Viene la trabajadora social. Revisan hasta la refri. Luego le dice Don Chepo: la visitadora social te va a revisar la refrigeradora, dices. No lo creo, la verdad. Y la Jaume responde: claro que sí, te ven lo que le das de comer, donde duerme y sus condiciones de vida, si hay fotos tuyas. Y luego Don Chepo recula y dice: ya veo cómo te hago llegar esta semana las compras que me pediste. Y luego la Jaume arremete finalmente, dice: ¿con qué juguete juega? Lo ven hacer sus deberes, que el tinterillo tampoco te dijo cómo es. Ah, o sea, le está diciendo que los asesores no le han dicho a Don Chepo que todo eso hace la visitadora social. Ahora sí, vamos a desmenuzar. Soraya, ¿es verdad o no esto que la trabajadora social mira hasta la refrigeradora? Totalmente falso. Yo estuve en un proceso en la cual psicólogos, trabajadoras sociales, porque uno son los psicólogos los que van a tratar el tema. Incluso los psicólogos no es el mismo que trata en la cámara de Hensel, que es donde entrevistan al niño. Los tres son diferentes. La trabajadora social lo único que va es a visitarte a tu casa para ver si es real que vives ahí, las condiciones en las que el niño se desarrolle y son óptimas. Pero ella no te va a abrir la refrigeradora ni nada por el estilo. Lo máximo que puede ver es que si la madre quiere compartir y ver, mira, esta es la habitación del niño, así duerme el niño, para que no veas que el niño duerme en el piso o duerme con la mamá. Porque eso también es parte del desarrollo del niño, que un niño duerma con su mamá. Dado la circunstancia, la trabajadora social lo que va a hacer es un reporte de acuerdo a las condiciones que ella vivió. Nada más. La psicóloga es la que va a determinar otro tipo de proceso. Si la mamá está loca. Si la mamá está loca, si el niño está presionado, si la situación. Pero que la psicóloga vaya a abrirte la refrigeradora o hacer, no necesariamente tiene que ver eso. Sabes que yo entrevisté a Carolina, ¿te acuerdas cuando hicimos la nota anterior de Carolina que hablaba sobre Marianne y sobre sus amores en común? Ella me dijo que efectivamente, yo le decía, pero sabes que yo veo una relación ahora muy buena aparentemente de Alan Zen con su bebé, porque en las historias, si ustedes ven las historias, aparece con Alfonsito, Aloncito, en todo momento, en todo lugar. Y entonces ella me dijo que eso era falso, una mentira, una blasfemia. ¿Por qué? Porque dijo que esas eran unas tomas falsas que se había hecho hace no sé cuánto tiempo e iba sacando de una videos en una. Viejos. Sí, videos viejos, una en una, para que la gente piense de que él está con él y que diga, ay, qué buen padre y todo lo demás. Eso dijo Carolina, lo tenemos aquí grabado, que aunque rato lo podemos poner. Además, reiteró nuevamente de que estaba, que no estaba al día en las pensiones, pero que ella estaba cansada de reclamar tantas cosas. Que lo que está pidiendo la mente es lo justo para vivir tranquila y junto con su niño, ¿no? En todo caso, pues, esa es la versión de ella. Habrá que escuchar la versión de Alan. Alan, nuevamente, las puertas están abiertas. Queremos hacer una entrevista, queremos oír tu versión y estaremos, pues, siempre esperando, pues, que tú digas que sí. Pues, o sea, perdón un ratito, Paulita, es que es lo que comentó es, o sea, que lo que hemos visto actualmente en redes sociales, que los vimos que estaban compartiendo, durmiendo con el niño, no es... Carolina dijo, aquí tenemos ese video, Carolina dijo textualmente que eso era mentira, que eso eran unas tomas viejas, unas fotos viejas, y que le está poniendo de una en una para hacernos creer y pensar de que todo estaba maravilloso. Pero que eso bueno, si algo vimos y todos fuimos testigos de que pasó recientemente fue lo de las Olimpiadas del niño. Y Alan estuvo presente, incluso muchos de nosotros
nosotros comentábamos, nos alegramos de saber que Alan estaba en contacto con el niño, que el niño estaba disfrutando de la presencia tanto de su padre como de su madre. Ahora vemos la situación, la polémica sigue, el hecho pues de estar pidiendo lo que necesita en este caso el menor, pues no. Y por otro lado vemos a un Alan comprando, como ustedes lo dicen, dadivoso, dadivoso, generoso, dándole pues a su novia. Y por acá, según Carolina, pues el hijo pasando necesidades. Ahora, hay que ver también si esas compras, claro, que estaban haciendo no eran justamente las compras que le iba a llevar a Carolina. Y fue una forma de torearle, decir, ah, sí, ok, pídeme, está bien. Me voy con mi novia a comprar lo que tú necesitas. O sea, yo creería que es hasta parte de una forma como de decirle, ok, mira hasta dónde llegas, que tengo que ir con mi novia a comprarte lo que tú necesitas. Eso pasa porque no escuchamos la versión de Alan. Alan, usted tiene que hablar, pues. Entonces, si solo escuchamos a Caperucita, siempre va a ser inocente. Es que está ocupado. Está ocupado. Si usted va a sus redes sociales, está celebrando su aniversario en un restaurante muy costoso y todo lo que ha puesto. Don Chepo se ha comprometido a venir aquí en vivo en el especial de Navidad de Calientitos a cenar con nosotros. ¡No! Lo vamos a esperar junto a él y su novia. Vamos a ver si es un hombre de palabra y realmente llega aquí en la fiesta de Navidad de Calientitos. Ok. Van a estar algunos medios de comunicación aquí afuera esperando a Don Chepo. Seguramente. Ok, vámonos ahora en este momento con Lizeth Cedeño, señores. Hay los rumores, hay dos hipótesis. La primera es que supuestamente Soy el Mejor llega hasta enero, que yo lo dije en el programa pasado, en el capítulo pasado. La segunda es que sí va a haber una renovación de este programa y que incluiría a Lizeth Cedeño.